a mujeres que no nos impactan tanto como el lado, no. Una niña sencilla, agradable, simpática, da gusto, da gusto. Yo ya me de ella. ¡Ay! Bueno, gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. Es mi primera vez en Córdoba. Bueno, así la primera y no va a ser la última, te aclaro. Espero, sí. Me encantaría regresar en la primera vez. Mi primera entrevista en Córdoba. Y mañana va a ser mi primer concierto. Estoy muy contenta. Me encanta el acento Córdoba. Sí, yo no tengo tanto. No, no. Porque trabajamos en radio. Sí, sí, sí. Pero el resto tiene una tonadita muy, muy interesante de Córdoba. Sí. Bueno, vamos a empezar con la historia, porque tiene una historia muy rica y muy vertiginosa. Uh-huh. Creo que ese es el término, vertiginosa, porque no hace mucho que comenzaste y ya estás en todo el mundo como una nueva estrella. Es así. Pues no me siento así como una estrella, pero sí. Yo te digo que sí. Hemos estado en Las Vegas para los Grammy y ya estabas allí y todo el mundo habla de Mon Laferte. Aparte porque tienes un nombre muy particular, Mon Laferte. No Mon es fácil. Es de Montserrat y Laferte es el apellido de mi madre, mi segundo apellido. ¿Y por qué te pusiste el de tu madre más que el de tu padre? Porque sonaba más bonito. En realidad mi apellido es Bustamante más Laferte. Común. Y entonces Bustamante era muy común y Laferte sonaba artista. Sí, por eso nomás. Claro. Bueno, y empezaste en uno de esos programas de la tele que aquí se ve mucho, fundamentalmente en el sur. Sí, bueno, en realidad empecé antes de la tele, empecé muy jovencita a cantar. Canté en circos, en bares, en la calle con una amiga, de repente, cualquier cosa que pueda hacer musical o lo que sea. Es como, que tiene unas ideas de otro país, entonces como que te aceptan más, ¿no? Más fácil. Más fácil. Aquí había un gran poeta, un gaucho, don Atahualpa de Yupanqui, claro. que decía, ¿qué te van a apreciar si vive en mi barrio? Mm. O sea, que era común que la vieran. Claro. Entonces vos te vas a otro lado y pareciera que ya sos otra, que sos distinta. Sí, total. Dicen que uno no es profeta de su tierra, eso, ¿no? Eso es. Pero ya con los años, afortunadamente, cuando regreso a Chile voy a dar conciertos, me va muy bien, me trata muy bien, tengo muchos seguidores, que por cierto hay algunos que viajaron desde Chile aquí a Argentina para los conciertos. Pero ya en México fue el gran salto, despegue, que me tardé años en tomar la decisión de grabar mi música. Me daba mucha vergüenza compartir mis propias composiciones. ¿Ah, sí? Me daba vergüenza porque sentía que tenía que decir qué tan importante, si ya hay tantas canciones, decía yo. Si hay tantas, ¿para qué voy a hacer más? Se pueden grabar las que ya están. Claro, puedo grabar las que ya están. Pero el éxito era que vos le dabas tu toque. Es que me gusta mucho componer. Yo creo que me gusta casi igual el escribir las canciones que el cantarlas. Entonces, quería grabar mis canciones y compartirlas. Pero ahí, primero quitarse el miedo de compartirlas o la vergüenza. Y después... De la vergüenza es como, ¿cómo las grabo? Porque pues artista independiente, no tenía una compañía disquera, y entonces ahí viene la parte en que hay que conseguir con amigos, que un préstamo, que vender algo para grabar el estudio, mandar a hacer el disco físico también tiene un precio. Entonces ahí vino como toda esa etapa también, con mis primeros 3 discos, fue de esa manera, independiente, compartir la música. Mejor. Porque sufriste. Entonces, cuando lo que uno hace y ha tenido que sufrir, tiene un valor muy especial en la vida. Sí, porque, o sea, sí, la verdad es que el otro día pensaba, que me decía una amiga, no sé si el ser pobre es un valor, ¿no? Pero no lo veo como una virtud el ser pobre. Pero... ¿Quién habla así como estás diciendo vos? Tú. Yo. No, te digo porque yo... muchos quieren poner como que la pobreza es una virtud y no es. No, la pobreza es un desastre. Una... Yo fui pobre toda mi infancia y parte de mi adolescencia. Ojalá no hubieran pobres. Exacto, ojalá no hubieran pobres. Yo fui muy pobre y la verdad es que
hoy pienso y digo, bueno, sí, me costó un montón y ahora valoro todo lo que tengo. Pero si yo me dan de elegir, yo hubiera preferido tener una infancia más afortunada y sin tener que estar pensando desde chiquita en cómo vamos a comer al día siguiente. O sea, no es una virtud la pobreza, la verdad. Pero bueno, lo bueno es que hoy agradezco y valoro mucho lo que tengo. A raíz de eso, de haber sufrido, bueno, uno valora mucho más. Vero Masluf, sí, Vero, te escucho. A ver si está ahí, Vero. Tenemos Sí, excelente dime. noticia porque hay una entrada doble a disposición ¿Me decías algo en suya para que la particular que quieres que comparta con la agregue? audiencia para la presentación de Mon Laferte. La estamos esperando este viernes a las 20:30 horas en el Teatro El Círculo. Claudio Hobson levantó el pulgar y dijo, ahí está, a disposición de Cadena 3. La verdad que las ventas vienen muy bien, hay mucha expectativa por esta presentación en la ciudad. Bueno, gracias, Gracias, Vero. Entonces, ahora que los rosarinos que salen. Llamen al 0810-810-4444. Listo, seguimos. Estábamos en eso, ¿no? De En la música. la niñez, una niñez sacrificada, como tanta gente. Claro, Y de la repente, mayoría, ¿no? la mayoría. Sí. Lamentablemente es así, tiene que ser al revés. Pero Sí. bueno, pero ahí empiezan las cosas. México. ¿Cómo llegas a México? Ya sé, en avión. Pero ¿cómo llegas? ¿Con qué gente? ¿Quién dice, vente aquí, que aquí No va a conocía matar a el nadie. fenómeno? A nadie. Lo que pasa es ¿Por que qué yo. elegiste Sí, ¿por qué? México? Porque una amiga me dijo: me voy a vivir a México con mi marido, porque él tenía un trabajo allá. Y entonces, vente a México conmigo, así probamos suerte juntas y vemos qué pasa. Y también para no estar como solita, ella me invitó. Y entonces dije: sí, pues me voy. Yo joven, no tenía nada que perder, llevo 11 años ya en México. Y entonces, pues me fui para allá así de loca nomás con mis cositas. Y ya cuando llegué, mi amiga estaba pasando un momento fatal con su marido. Entonces, finalmente no me pudo recibir. La perdí de vista, no la vi y me quedé sola. Pero sola mi alma, no conocía a nadie. Así, el taxista le preguntaba: ¿qué hago? Lléveme usted. Y el taxista me presentó a un amigo y ese amigo me llevó a una radio. Y ahí fui a dar a un sitio en Veracruz, de otra ciudad. Y conseguí trabajo, pero en realidad yo no conocía a nadie. Entonces lo debo al taxista que me llevó al hotel. Así, como historia ¿Cómo de suena? cómo suena. ¿Cómo ha sido tu vida? Porque ya veo Sí. la pobreza, es difícil, llegás a México, no sabés qué hacer, para dónde tiro, para dónde voy, pero llegás a Veracruz. ¿Y en Veracruz qué hace algunas En actuaciones? Veracruz conseguí trabajo en un bar, cantaba en la noche, jueves, viernes y sábado. Cantaba repertorio prestado, no eran mis canciones, o sea, era ¿Qué varios, cosa la cantabas en música. esa época? Ahí era muy chistoso porque se tocaba de todo, o sea, se tocaban cumbias, se tocaba reggaetón, que ya estaba muy de moda en ese tiempo, pero también se tocaba canciones clásicas de rock, Guns N' Roses y Metallica. O sea, era Y bien variado. súper Y variado. vos le decías a todo. Sí, pues yo tenía que cantar de todo porque ese era mi trabajo, ¿no? O sea, mientras más versátil, así le llaman, grupos versátiles, mientras más versátil, A ver, mejor, ¿no? hace algo que hayas cantado, a ver si te acuerdas. Había una que cantaba, que no sé inglés, le chamuyo. Claro, Chamuyo. Eso dice que es inglés, pero si no era inglés, lo mismo. Es lo mismo. Es que canté la parte en que no hay palabras, Bueno, ahí está, ¿no? ya empezaste ahí. Sí. ¿Y ahí qué? ¿Alguien te ve? ¿Vos ves a alguien? ¿Cómo es la No, historia? ahí duré un año cantando, pero ya estaba frita porque En el barcito ese. en el barcito yo estaba frita porque llevaba un año. ¿Comías ahí? ¿Tenías ahí? Vivía en la Ciudad de México y viajaba cada fin de semana. Tomaba un bus, viajaba 6 horas, cantaba, tomaba un bus de regreso y volvía a mi casa en Ciudad de México. Para lunes, martes y miércoles, pues componer o intentar hacer otra cosa que no fuera solo cantar en el bar, ¿no? Y ya me harté porque pues estaba cantando ahí hasta las 6 de la mañana y súper cansada, traía unas ojeras y dije, no, ya no puedo seguir con este ritmo de vida. Y entonces, pasaron años para que yo Pudiera lanzara un grabar. disco, sí, porque yo llegué en el 2007 y empecé a grabar a finales del 2010. ¿Quién es el que te descubre? ¿Quién dice, si está, este chiquillo canta lindo? Bueno, lo que pasó fue que en el 2010
Yo cantaba en otro barcito en la Ciudad de México y ya tenía como que un público fan, pero de que iban a verme al bar, ¿no? Y decían, no, tú cantas muy bonito, deberías como grabar tus canciones. Y yo decía, pero ¿cómo le hago? Me daba pena, entonces vergüenza. Y entre mis fans, amigos cercanos, me dijeron, nosotros te vamos a ayudar. Y entonces, entre todos, hicimos una vaca, ¿cómo se dice? ¿Qué? Una vaquita. Una vaquita, y yo grabé ese disco de manera independiente. Y lancé el disco con mis amigos ahí, pero me costó porque iba a los bares, tocaba las puertas, no me decían, no, que no, como que no me dejaban, nadie me hacía caso. Me fui a tocar al metro de la Ciudad de México. Dije, bueno, aquí sí me van a escuchar, ¿no? Y le prepo, sí, obligatoriamente. Obligatoriamente vendía discos o le regalaba los discos a esa gente porque quería que me lo que escucharan. A veces me los devolvían, me decían, no, gracias. ¿Verdad? Y fue hasta mi tercer disco en el año, apenas 2015, no tiene tanto. O sea, hace 3 años atrás, en el enero del 2015, lancé un disco que se llama Volumen 1, que también lo grabé así, independiente, con ayuda de amigos. Y me tocaba cantar en el Festival Vive Latino, un festival muy importante en México. Y de repente, yo había lanzado el disco y a las 2 semanas era el Vive Latino. Y el director de mi banda, uno de mis mejores amigos, me dice, amiga, en el público están todos los de las disqueras porque te vinieron a ver. Parece que como que se corrió la voz. Y están manager, disqueras, y todo el mundo está ahí viéndote. Y estaba lleno. Y yo dije, uy, qué miedo, mamá. ¿Para qué me dijeron? Mejor no me hubiera dicho. Para que más tranquila. Claro. Igual, de todas maneras, yo ya tenía, había hecho un camino. O sea, de manera independiente ya tenía bastantes seguidores. No como ahora, pero ya había recorrido un camino, ¿no? De manera independiente. Y pues después de esa presentación, todo el mundo ya quería firmar y quería ser mis managers. Y finalmente firmé con una compañía disquera y con un manager que me parecieron que eran los más buena onda, los que eran menos como de pensando en el negocio, sino que pensando en lo artístico, que no, porque yo tenía miedo, pensaba que los managers y las disqueras eran los malos, claro, y que me iban a obligar a hacer algo que no quería. Entonces al final firmé con las personas que me parecieron más personas, ¿no? Más humanos. Más humanos. ¿Y qué? ¿Y era un sello conocido? O... Sí, yo soy parte de Universal. Ah, bueno, ahora, bueno, es a partir de ahí has estado siempre. Sí, ah, sí. Yo pensé que había firmado con otro. No. Ahí, con Universal y ya. Ahí me quedé. Tampoco hace tanto, esto fue en el 2015. Claro, sí. Parece que pasó una vida, pero no. Un poquito más de 2 años, nada más. Claro. Bueno, y ahí empezaste a grabar. ¿Cuál fue el primer hit que tuviste? Bueno, ellos agarraron ese disco, el volumen 1, que era independiente, y lo remasterizamos, no sé qué, y lo volvimos a lanzar con la disquera. Entonces, digamos que la primera canción que sonó mía es... Mira, voy a cantar un pedacito, que fue el primer hit. Que la primera vez que escuché una canción mía en la radio, que es esta. Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual. El aire y nuestros gatos, nada cambiará. Difícil olvidarte estando aquí. Siento
bárbaro. Te escucho con estos temas y era la pregunta que te quería hacer, que te había comentado un poquito cuando estábamos afuera. Me da la impresión como que yo te escuchaba en los primeros temas cuando Mon Laferte, ¿quién es Mon Laferte? En el disco, ¿quién es Mon Laferte? Y no te podía encuadrar en qué tipo de música estabas. Sí, sí, sí. Y esto, que has cantado un tema lento, después tenés temas movidos, claro, tipo cumbia, tipo sí, 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 con los Auténticos Decadentes. O sea, que tenés una... lo que te pasaba cuando tenías que estar en el bar. Fíjate vos cómo, claro, están los hechos y las consecuencias. Estabas allí en el bar y tenías que cantar de todo. Todo. Y aquí también cantar. Sí, porque me gusta la música, toda la música, la verdad. La disfruto mucho. Entonces, me pasa que, por ejemplo... he tenido colaboraciones con gente como Los Auténticos Decadentes, pero también puedo cantar una canción de Marco Antonio Solís y o sea, como que puedo estar como en todos lados de la música, con la música más romántica, pero también toco festivales de rock y festivales de música alternativa. Me gusta la música y me siento afortunada de poder como que romper esa barrera de que los rockeros con los rockeros y los que... O sea, estar con la gente, finalmente. Escucha, porque ya ha llegado un mensaje, a ver. Sí, están recién llegados a Chile, tus pagos. Hola, es un saludo para Mon Laferte, de parte de todos los Auténticos Decadentes. Yo soy Gastón, el francés, yo soy el que la invité, yo soy el que la conocí, en Viña del Mar, ella de ahí, en el Festival de Viña, que la rompió, que despertó al monstruo. Fuimos compañeros y quedamos que un día íbamos a hacer algo junto con los Decadentes y ahí está, hicimos este temazo, ese amor en la placa que la rompió. Es una genia, es una divina, los Decadentes la queremos mucho. Ella me hizo un cuadro con mi carita cuando terminó el show que grabó con nosotros, lo hizo en el, digamos, en el camarín mientras esperaba. Así que bueno, la verdad que tiene muchas facetas, es una artista increíble, tiene una voz espectacular. Y arriba del escenario, no conozco una mujer que tenga más escena que Mon Laferte. Así que les mando un beso enorme a toda la gente de Córdoba. Les contamos que este viernes vamos a estar tocando en Villa Carlos Paz por la primavera, así que lo esperamos a todos. Un beso enorme, y sobre todo para Mon y para toda la gente ahí de la radio. Bueno, chao, Gastón. Pero... ¡Ay, qué lindo! Amor. ¡Qué lindo, amor. Gastón! Bueno, con Gastón... lo conocí en el Festival de Viña del Mar, fuimos jurados los dos. Pero bueno, tenía idea que eran los Auténticos de Cádiz. No, sí, así. Unos locos. Mira, mi primera fiesta así adolescente del barrio, sonaban los Auténticos de Cádiz. Yo canté me acuerdo mucho de esta canción que me encantaba, la de Te vi llegar del brazo de un amigo, de su madre. No me acuerdo de mí. Y a mí me volvió loco tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Bueno, estábamos en eso. Estoy viendo acá a Mon Laferte en el Gran Rex. Los dos, 22 y 23 de septiembre. Todo vendido. Todo vendido. Agotado. Qué maravilla. Ha sido meteórica tu carrera aquí en la Argentina. Sí. Desde el 2015 que salió. Mira, yo tengo un montón de amigos. Lucho Jara, que el pobre pegó dos o tres cositas más o menos. Le fue bien a Douglas, que hace ya muchos años. Bueno, Américo, ahora... Muy bueno Américo, ¿no? Muy bueno. Aparte, así, charlamos con... como charlo con vos, charlo con Américo, es una barbaridad. Américo que anduvo bien. ¿Quién bueno, el grupo La Ley. Bueno, La Ley ha venido acá muchísimas veces. Creo que ese fue el más fuerte de todo, ¿no? Latinoamérica, ¿no? De en todo lado, sí, sí, sí. El rock. ¿Y te gusta ese rock de... Alberto Plaza, nuestro amigo, ayúdenme, hombre, que después están escuchando y van a decir, ¿y no me nombraste a mí? No, sí, Miriam, Alberto. Miriam Hernández también. Buenísimo. Dios mío.
Aparte, qué mujer, por Dios. Me ha traído el recuerdo. Bueno, es que... se preocupa porque dice que está escuchando mi mujer. Bueno, sí, mientras siga llevando... A mí me gusta toda la música. Entonces, por ejemplo, me encanta Miriam Hernández. Claro, qué buena. La amo. Pero también me gusta mucho de Chile, La Ley y los Tres, Los Prisioneros. O sea, también sí, es como... un momento que aparecieron muchos grupos. Sí. Toda la música en realidad. Bueno, vamos a cerrar, porque lamentablemente tengo que cerrar. Con lo que tú quieras. Me hubiera gustado seguir hablando porque estaba muy linda la charla, pero a la gente le gusta que le cantes algo. Vamos a tocar El Beso. Sí. ¡Ah! ¡Golazo! El nuevo golazo. Ahí. Yo pongo la mejilla. Ok, ahí va. Te agradecemos mucho que hayas venido, Mario, y yo te voy a dar un beso.